Hola, hola amigos. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Bendiciones a cada persona que nos ve. Saludito a todos nuestros amigos que tenemos por acá. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a Brandon, el cumpleañero. Pues ya vamos a disfrutar de ese rico y delicioso almuerzo que la mamá pues nos invitó acá. Doña Isabel nos invitó a un almuerzo, ¿verdad? Que se ve bastante delicioso. Pero antes de eso, amigos, por allá vemos a nuestro amigo Carlos, que está disfrutando de un delicioso fresco. Aquí estamos, pues, ya empezando a almorzar, vamos. Como mi amigo Romario ya empezó a tomar el video, pues ya nos levantó. Bueno, amigos, entonces los invitamos a cada uno de ustedes, pues que le pasen a dar el abrazo a nuestro compañero Brandon. Feliz cumpleaños. Bueno, ya pasó nuestro amigo Carlos por acá. Vamos a ver que venga el siguiente. Es doña Nicolasa, tía de Brandon, que le está dando el abrazo. Bueno, le están dando el abrazo a Brandon. Yo le voy a cantar una alabanza. Ala, va a cantar. ¡Hala! Él es más alto que doña Rosario. Bueno, ahí por ahí vemos que ahorita va a llegar la mamá. Ahí vemos que Brandon hasta está llorando de alegría, no sé. Como pueden ver, gracias a Dios, pues hemos salido adelante solos. Y aquí está mi hijo ya cumpliendo 16 años. Bueno, amigos. De 8, pues primero Dios, mi hija también, Yasmín, a la ser, iba a cumplir 14. Bueno, amigos, ahí vemos que hay unas lágrimas ahí de felicidad, de alegría, ¿verdad? La verdad. Vamos a almorzar. Vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo. Esas lágrimas son, pues, no sé, tal vez algún recuerdo de ellos. Y la verdad es que, como ustedes saben, que es de el papá cuando falleció, pues ella siguió luchando con ellos y ahora tiene a su hijo de 16 años. Él le da sentimiento recordar a su difunto papá. Aquí va la hermanita más grande. Él va la hermanita a darle el abrazo. Bueno, amigos, por ahí vemos que le está dando, ya le dieron el respectivo abrazo ya. Igual yo, feliz cumpleaños, Brando, desde aquí. Entonces, amigos, por acá vamos a disfrutar lo que es un delicioso almuerzo. Por acá vamos a llegar y vamos a ver, aquí tenemos los platos de comida. Bueno, amigos, ahí vimos los deliciosos platos de comida que nos prepararon, que es pollo en amarillo, ¿verdad? Sí, eso se llama pollo. Un delicioso pollo en amarillo. Está muy delicioso. Miren a nuestro amigo Carlos. Ah, miren eso. Rico, ¿sabes? Riquísimo. Estas mujeres sí saben hacer comida. Sí, ¿verdad? Merecen un gran regalo. ¿Y qué nos dice la tía de Brandon por allá, que nos acompañó el día de hoy a festejar en los 16 años? Le vino a dar un su abrazo. Así es. Bueno, amigos, la verdad es que como ustedes pueden ver, aquí pues prácticamente solo está la mamá, doña Rosario, Araceli, la hermana de él, don Carlos, y también tenemos a una tía de él. Pues amigos, el motivo de eso es que la verdad es que como ustedes saben que por el COVID pues no se puede hacer tantos invitados también. No puede haber mucha aglomeración de personas y yo que cuento con la presencia y su hermanita pequeñita, ¿verdad? Entonces amigos, ¿qué nos tiene que decir usted, doña Isabel, referente al cumpleaños de su hijo? Algo pues que no. Estoy muy feliz, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por darle otro año más de vida. Sí, en verdad que sí.
¿Qué nos tenés que decir acerca de tu hermano Araceli, que pues ya lo ves con sus 16 años de vida que Dios le ha dado? Tú ya vas a cumplir 14, ¿va? ¿Cuándo? 29 de septiembre. De septiembre, ya entre 8 días. ¿De este mismo mes? De este mismo mes, pues sí, ya entre 8 días. ¿Y usted qué nos tiene que decir, doña Rosario, referente al cumpleaños de Brandon, al otro que se nos acerca, que es el de Yasmín? Pues como ven, amigos, gracias a Dios, va, porque los niños están cumpliendo, el Brando está cumpliendo 16 años, y que Dios le regale muchos años más de vida, que tenga un buen camino, y que la mamá pues se ha esforzado por ellos, va, pero con Dios nos ha ayudado a criar nuestros hijos solas, ¿verdad? Esperamos que nos apoyen, nos ayuden. Como ven, Araceli también va a ajustar, el día miércoles va a ajustar 14 años. Esperemos si alguien nos va a apoyar. Le agradecemos mucho a cada uno de ustedes. Bueno, ya escuchamos las palabras de doña Rosario. Ahí que nos tiene que decir nuestro amigo Carlos, que está aquí con nosotros, que es uno de nuestros invitados, ¿va? Pues agradecemos primeramente a Dios porque Dios le ha regalado muchos años más de vida a Brando, ¿eh? Pues todo lo que Dios hace con la vida de él, ¿va? Pues y la vida de nosotros, ¿va? Porque solo él es el único, ¿va? Que nos da la oportunidad, ¿va? Y de cumplir otro año más de vida. Y a su madre también, ¿va? Que se ha esforzado también en darle, en sacarlos adelante, ¿va? Porque como ven ellos, ¿va? No tuvieron su papá, ¿va? Pero como lo más que todo se murió, ¿va? Y pues la verdad que ellos se quedaron pequeños. Y ellos va, la mamá los sacó adelante, pues ya él ya está grande, ya pues ya él decidió buscar su trabajito acá, va, y estar ahí con Rosario, va, y pues espero que ellos, este canal sea de mucha ayuda, va, para ellos, va, y sea de mucha bendición. Espero que salgan adelante, va, y con la ayuda de los que los ven, va. Esas son mis palabras, amigos. Bueno, ¿qué nos tenés que decir, Brandon, referente a tu cumpleaños? Que yo vi que hasta se te cayeron unas lágrimas de alegría, pienso yo. No sé qué nos tenés que decir acerca de tu mamá, que lo sacó adelante. Algo que nos tengas que decir por ahí. Pues yo le agradezco mucho a Dios que mi mamá lo sacó adelante. Yo tanto quisiera que estuviera mi papá, pero ya no está. Bueno, amigos, creo que nuestro amigo Brandon ya no va a poder hablarnos más, porque la verdad es que él no puede contenerse pues a lo que pasó anteriormente. Amigos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Rosario Los Chapines GT, que dejen su comentario, su like, que activen esa campanita y que compartan nuestros videos. Bueno, amigos, entonces les deseamos un buen provecho a todos. Feliz cumpleaños, Brandon. Nos vemos a un próximo video, Nos amigos. vemos en un próximo Adiós. video.